Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la cuaresma, con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con tu entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que, participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió Jesús a dos de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrado una burra y un burrito con ella. Desátenlo y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las escrituras del profeta. Díganle a la hija de Sion: he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos y hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo a la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La gente muy numerosa extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: Hosanna, viva el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo. Bendito el Rey que viene. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, imitando a la multitud que aclamaba al Señor,
Avancemos en paz. Hosanna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos, benigno, seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras. Y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabanza a ti, oh Cristo. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: Si no oyes todo lo que dicen contra ti. Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Teniendo entonces un preso famoso llamado Barrabás, dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quieren que les deje en libertad, a Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decir: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que le suelte?, ellos respondieron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que dice el Mesías? Respondieron todos: Crucifícalo. Pilato preguntó:
¿Pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez más con fuerza: ¡Crucifícalo! Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio, a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en mano derecha y arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: ¡Viva el rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: Este es Jesús, el rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole: Tú que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el rey de Israel, que se baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama. Pues de él ha dicho: Yo soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, se oscureció toda aquella tierra. Y alrededor de las 3, Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabatani, que quiere decir: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y, sujetándola en una caña, le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo.
Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la Ciudad Santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él, custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En esas palabras del Salmo y también del Evangelio, es Jesucristo y su pueblo con esta grita: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mis queridos hermanos, probablemente por muchos de nosotros hemos proclamado esas palabras muchas veces, pero en ese cuaresma, empezando la Semana Santa, en este tiempo en el mundo, podemos proclamar estas palabras con más fuerza que antes. La fuerza de nuestros corazones, de nuestras vidas. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En realidad, mis hermanos, creo el pueblo del mundo está ofreciendo esa grita. Ellos que no conocen de Dios, que no conocen de Cristo, desde el corazón de humanidad están ofreciendo esas palabras, esa grita fuerte. Creo hay algo bonita y especial
especial en ese tiempo de oscuridad, de dificultad, que podemos juntar nuestros corazones con el corazón del pueblo de Israel, del tiempo antiguo, y vivir, no solamente ofreciendo como palabras en la misa o de la Biblia, pero como nuestras palabras. Es esta grita de la palabra de Dios en los salmos. Porque los salmos son la expresión del pueblo de Israel y su relación con Dios. Expresiones de gozo, de dificultad y de tristeza fuerte a veces. Jesucristo en el Evangelio está repitiendo esas palabras como un hombre de Israel y como el Hijo de Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta grita de nuestra humanidad expresa en algo muy humano lo que está dentro de nuestros corazones, nuestros sentimientos. Pero en nuestra fe podemos decir que Dios no has abandonado nuestras vidas. Tenemos Dios con nosotros porque de Cristo, porque del Hijo de Dios. Ese altar de su sacrificio de amor es el lugar donde otra vez en esa misa, pan y vino, va a ser Él, su cuerpo y su sangre. No has abandonado nuestras vidas. Tenemos al Señor. Pero en sus palabras, en el Evangelio, desde la cruz, podemos entender que Él entiende nuestros corazones, nuestra experiencia. Quiero compartir algo muy personal de esos momentos, de ese tiempo, del Día de los Ramos, Día de Pasión del Señor, terminando Cuaresma otra vez, pero una Cuaresma diferente, difícil, pesa por nuestros corazones. Es lo mismo en mi vida como su obispo. Un tiempo de decisiones difíciles que no puedo invitar ustedes al redilor de diócesis, a su altar, altar de Cristo, a su fe, al corazón de su vida católica. No puedo ofrecer su comida, el pan del cielo, el cuerpo y la sangre de Cristo. ¡Qué lástima! Esa realidad que pesa esas decisiones. Y como su obispo, como su pastor, puedo entender esas palabras, estas palabras del Salmo, más claro que antes.
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero quiero compartir también una gran bendición en mi vida personal, mi vida de oración, mi vida con el Señor como su obispo. Porque más fuerte que antes en mi vida, puedo sentir la presencia del Señor en su cuerpo y su sangre, en la Eucaristía, en el tabernáculo, en la Eucaristía, la presencia real. Puedo sentir como su obispo la presencia de mi amigo, mi Señor, mi Salvador, Jesucristo. Y espero que es una gran bendición por cada uno de ustedes, que su pastor, su obispo, sentí muy cerca con su Señor. Es mi oración que esa es una bendición en su vida. La decisión que no puedo ofrecer el cuerpo y la sangre de Cristo en las misas usual, en ese domingo de Ramos y en la Pascua, y por domingos en el futuro, podemos orar que es un tiempo breve, pero un domingo es bastante. Sin la comida del cielo, sin el cuerpo de Cristo, probablemente muchos de ustedes están pensando: qué lástima que no puedo comulgar en esos días tan importantes de nuestra fe católica, de la proclamación de Cristo, nuestro Salvador. Y probablemente muchos de ustedes están pensando: espero, por lo menos, las ramos que podemos recibir, estos ramos. Pero fue mi decisión que porque el ramo es bonito, pero es solamente un símbolo, que necesitamos esperar por estos ramos, por el día cuando sí podemos comulgar, podemos celebrar la fiesta de la misa del Señor completo. Y por seguro, vamos a ofrecer los ramos en ese día del futuro, un día de celebración. Gracias por su fe, por su paciencia en ese tiempo difícil. Y podemos continuar en la luz de Cristo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, siempre debemos elevar nuestras súplicas a Dios, nuestro Padre. Pero en estos días de Cuaresma, es necesario dirigirle a Él nuestras oraciones con más insistencia, unidos más conscientemente a su Hijo, Jesucristo. Por todo el pueblo cristiano, para que en este santo tiempo de Cuaresma se alimente con mayor abundancia de toda palabra que procede de la boca de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la tranquilidad y la paz de todo el mundo, para que nuestros días transcurran llenos de gracia y salvación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pecadores y los alejados de Dios, para que en este tiempo de reconciliación y de perdón vuelvan sinceramente al Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que la gracia de Dios suscite en nuestros corazones un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Concede, Padre de bondad, que tu pueblo se convierte a ti de todo corazón, para que reciba de tu misericordia lo que te pide confiadamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En ese momento, con el diácono preparando el altar por la Eucaristía, quiero pedir su ayuda en su limosna, su ofertorio, su dinero, en ese tiempo difícil por nuestro mundo y por nuestra iglesia. Necesitamos su ayuda. Puedo entender que muchas familias tienen confusiones y miedos de financieros en su vida en ese tiempo. Probablemente unos no pueden ayudar porque de problemas de su familia y con su trabajo, o unos que no tienen ya trabajo. Pero sí es posible, como en la tradición de su gran generosidad aquí en la diócesis, en cada parroquia, en cada misión. Quiero pedir su ayuda, su apoyo por su parroquia, ofreciendo su ofertorio en lo que puede. La limosna, que es apoyo por el trabajo importante de su parroquia, de su misión, ayudando a ellos que necesitan ayuda y ofreciendo el servicio importante de los sacramentos y de la preparación en la fe, toda la vida
de la Iglesia en esa diócesis. Gracias por su participación y gracias, como siempre, por su generosidad. Dios los bendiga. Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga tu perdón. Y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de ese sacrificio único, los recibamos de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo,
por tu iglesia santa y católica, para que le concedas la paz y la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza. A ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa y siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor. El cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre, suyo, todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será
derramado por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos, y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de ese altar, seamos colmados de gracia y bendición. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duerman ya en el sueño de la paz. Podemos orar especialmente por ellos ya fallecidos del coronavirus. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo nuestro Señor. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya pasará por sanar. En el cielo,
Mis hermanos, en ese tiempo difícil, cuando muchos no pueden comulgar, hemos mencionado comunión espiritual, una bendición antigua de la Iglesia Católica y algo que necesitamos recordar y usar especialmente en ese tiempo. Quiero ofrecer esa comunión espiritual como una oración por todos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ese concepto de comunión espiritual no es nuevo en la Iglesia, pero por unos posible es una idea nueva. Podemos, yo creo, entender mejor si podemos pensar de la Eucaristía específicamente en la oración, la primera oración del canon eucarístico. En eso tenemos una porción que dice en latín, comunicantes, o en español, en comunión. Y podemos ofrecer los nombres de unos santos. Tenemos una comunión con los santos espiritual. Y es oportunidad de entender, espero, un poquito mejor qué significa esa comunión espiritual con Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Es oportunidad a recordar que como discípulos de Cristo estamos viviendo siempre en dos niveles de vida. En el mundo aquí, concreto, y en el mundo del cielo, espiritual. No podemos, muchos no pueden recibir el cuerpo de Cristo en forma de pan consagrado, pero sí podemos tener comunión con Él espiritualmente y tener hambre fuerte por el día cuando sí podemos comulgar otra vez en celebración de la misa del altar del Señor.
Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Vayamos en paz a celebrar en nuestros corazones esta Santa Misa. Amén. Demos gracias a Dios. Ave Regina Caelorum.